Get down there! All right, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah, come on! Hey, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo están? Espero que bien. Como ven, ya tenemos el GTA 5 para Play 4. Ya vendimos la Xbox 360 que teníamos. Enfócate. Mierda, cámara. Me estás troleando. Bueno, tenemos Play 4. Ya la Xbox 360 quedó en el pasado. Me dio muy duro deshacerme de la Xbox 360, la verdad, porque tenía mucho juego, la he invertido mucho. Pero bueno, tenemos ya Play 4, tenemos como el micrófono nuevo, Logitech, porque el anterior, el Snowball, pues ya tenía como 2 años de uso y no sé, como que me estaba fallando, no sé, raro, muy extraño, porque pues. Y este también es de la marca Blue, pero me han dicho que tiene una excelente calidad, ojalá me escuchen bien. También tenemos nuevo monitor, bueno, pues cositas que hemos comprado, mejorando, y bueno, está un poco inactivo, como ven, en el canal. Pero bueno, aquí estamos de vuelta con GTA 5 para Play 4 y esperando pues los nuevos lanzamientos de los nuevos juegos para ir subiendo. Ojalá GTA 6, creo que el año que entra se podría dar GTA 6, pero bueno, va a estar complicado. Y aquí iniciamos GTA 5 capítulo número 1. Y bueno, aquí esperando algunos juegos. Bueno, tengo por ahora el GTA 5 y el Black Ops 3, que es con el que me venía la consola. Por cierto, el control de la Play 4 muy bonito, muy suave, tiene un altavoz incorporado. Muy suavecito, la verdad me encantó el diseño. Han invertido bastante dinero en ese control, se nota. En el diseño, ¿no? Obviamente. Costó millones de dólares el diseño de este control, según me enteré. Pero bueno, a ver que si valió la pena. Bueno, vamos a seguir. Detonar. Tiene un altavoz el control, muy bonito. Estaba indeciso en la Xbox One o la Play 4 y decidí por Play 4 por el tema de los juegos. Salen mejores títulos para Play 4 que para Xbox One, aunque obviamente la mayoría de juegos salen para las dos consolas, pero algunos juegos no, como por ejemplo el Dios de la Guerra, Twister Metal, que es mi favorito, espero que salga pronto. Twister Metal, el Dios de la Guerra sale creo que en enero. PES 2017 sale en 20 días, el 15 de septiembre. ¿Qué más? Otro juego estoy esperando. Hay un juego que salió el año pasado que es muy bueno, no me erró, no recuerdo. Vamos a ver si lo compro. No recuerdo el nombre, es extraño. Bueno, aquí tenemos que cambiar de personaje, vamos a ver. ¡Pum! Vamos a ver si este GTA 5 tiene hacks para meterle bala infinita y bueno, todas esas mamadas para Play 4, aunque es muy difícil porque pues la Play 4 todavía no la han podido hackear. Ojalá la hackeen para meterle mods y todo eso. Ya cuando te pases el juego pues ya te gustaría pues meterle varias cosas. Bueno, en cuanto a los gráficos de Play 4 a Xbox 360, que es la que tenía, en GTA 5 pues yo no noto mucho la diferencia, que digamos, la verdad no es que sea importante la diferencia. Obviamente hay juegos que son exclusivos de la Play 4, que eso sí se ve muy diferente, obviamente. No te agarro con la policía. Permita que me tocó como malita. Bueno. Get out of here. Back the fuck down. I ain't laying down for them. Muy bien, vamos. Tiene municiones. Uy, ¿quién me está disparando por aquí? Coño. Ay. ¿Qué pasó? Ahí alguien estaba escondido
en el vehículo de al lado. Coño, no lo vi. Bueno, vamos a ver otra vez. No lo vi, la verdad estaba escondido. Yo pensé que estaban todos muertos. Este fue el idiota que me mató a eso, estoy seguro. Este baboso puede ser también este. Este no lo vi tampoco. Salí de ahí, huevo. Get out of the way or suffer the consequence. Aquí sale, aquí sale. ¡Salga! ¡Cabrón! Como inteligente suspiro, ¿eh? Pero este fue como mató, hijo de puta. Chao, bueno, ahora sí, limpio. You wanna look at the face of death? Be my guest. Don't be an idiot. Can't be many more cops in this town. Bring them. This is fucked, man. The thing is full. I got my share. It's still wide open. Cars up here. Let's go. Move, come on. The kid might have failed. This wasn't in the job description. Blame the pricks who called you out here. Bueno. No, porque corre tan suave. Uy, quieto. ¿Por qué? Ah, estos manes no me ayudan. Bueno, muerte de... Uy, ¿desde cuándo me toca repetir? ¿Desde el principio? Uy, su puta madre, huevón. Ah, eso me pasa por acelerado. O sea, ya estaba coronando. No creerlo, hermano. What the fuck is this? Get out of the way! I ain't laying down for them! Come on, guys! Estos manes que están al lado mío no me ayudan pa' culo. We keep going forward! Ni la otra basura, ¿quién es? Get down! No sé quién es porque igual se muere ahorita. We got a window! Let's go! Oh, que me mata por aquí otra de la misma basura ahorita. Bueno, me ha matado por acelerado. Vamos adelante, si puede, vamos. Vamos, ayúdenme, pues. I hope he's waiting. Get out of the way or suffer the consequence. We bring it to him. Listo. Chao. Let's go. Uy, más? No. Miren lo que hay aquí atrás. Lo que les gusta a ustedes. Eso que tiene forma de qué. Lo que le encanta a ustedes, señores. Bueno, nos vimos. Chao. Bueno, vamos a tratar de pasarnos GTA 5 a tratar, porque ese es un juego bastante largo. Eso.
guys all right? Fuck! Come on! Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on! Where the fuck's the chopper? Miren la policía y miren el control. Fucking die, all of you. Bueno, ahora sí vamos a matar a esos hijos de perra. Kill me, you prick. Recargue, recargue, pues, cabrón. You got suckers. Mierda, son muchos. Sí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Ya le había disparado, tiene chaleco, ¿qué? Buena basura. Quiso disparar. Que huele este carro. Uy, 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 uy. Bueno, señores, aquí termina el capítulo de GTA V. El primer capítulo de GTA V. Bueno, nos vemos en la segunda parte. Creo que ya vamos a jugar con Lamar, con Franklin y Michael. Trevor aparece, creo que después. Bueno, reaparece, ¿no? Porque aquí aparece, pero se pierde el mapa. Así que nos vemos y bueno, hasta la próxima. Un nuevo capítulo de GTA V. Chao.